Mega Noticias con Paco Ramírez. Ayer le daba yo a conocer esta nueva iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a apuntalar, le decía yo anoche, al Infonavit como constructor y arrendador social de vivienda. Hoy ya es un tema de polémica y de controversia. Hay alerta de dónde, a ver, de dónde creemos que va a sacar recursos para estos importantes, sin duda, objetivos. Y claro, aparecen entonces los ahorros de los trabajadores. ¡Ojo! De los trabajadores. Recursos que serían tomados para la construcción y se le entregarían. También esto nos pone en tema de alerta. Se le entregarían a una empresa filial. Una empresa que no sería paraestatal y que tendría, por supuesto, libertad de gestión. ¿A dónde irían a parar los recursos de los trabajadores mexicanos? Ahí está, ya vivimos esa historia. Usted se va a acordar cuántas viviendas del Infonavit están y han quedado abandonados a lo largo del tiempo porque fueron construidas lejos, sin servicios, sin transporte, y la gente definitivamente tuvo que dejarlas abandonadas. Seguramente no va a cambiar nada esta iniciativa, porque además es importante, están buscando la construcción de 1 millón de viviendas a lo largo de la administración, importantes para los mexicanos, sin duda. Pero sí, vale la pena poner los puntos sobre las íes y levantar las alertas. Vámonos con los datos duros, las cifras. Leticia Alcántara. Adelante, Leti. Anoche llegó al Senado y hoy las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y Estudios Legislativos aprobaron la iniciativa que modifica la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el fin de que pueda construir, reparar, ampliar o mejorar vivienda, así como rentarlas. Para cumplir la meta sexenal de generar 1 millón de viviendas, 500,000 de ellas a través del Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado esta iniciativa que considera la creación de una empresa filial que podrá destinar recursos bajo su administración para inversiones para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del instituto o destinados a la vivienda. Para el arrendamiento establece que al cumplir un año de cotización continua, los trabajadores podrán participar en viviendas construidas o administradas por el Infonavit, la cual deberá estar cerca de su centro de trabajo y podrán tener la opción de compra preferentemente quienes no tengan un hogar. Fija como obligación que la vivienda otorgada esté cuidada como si fuera propia, así como desocupada y entregarla al terminar el arrendamiento, y prohíbe que se use para fines distintos a la habitación o residencia. Pero para estos fines, la iniciativa restaría poder de decisión al Infonavit, ya que propone desaparecer las direcciones representadas por el sector laboral y empresarial y que el gobierno tenga mayor participación en los comités de auditoría y transparencia, que hoy en día tienen 3 representaciones, 1 por cada sector. La oposición advirtió que bajo este esquema, el gobierno tendría completa disposición de 2 billones de pesos que tenemos los mexicanos en la subcuenta de vivienda para la construcción o renta de las mismas. 2 billones de pesos que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Están reduciendo los números, las personas que integran el consejo, y se está haciendo mayoritariamente de gobierno. La naturaleza del Infonavit es tripartita, o sea, no es dinero del gobierno, es de los trabajadores, es de los empresarios, o sea, de los patrones. Que el gobierno se quiere quedar con el control del Infonavit, de poder administrar
sus recursos. Zedillo hizo exactamente lo mismo con las Afores. Otro de los puntos en la discusión es que la iniciativa plantea que el Infonavit no sea sujeta de la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando prácticamente es un organismo que opera créditos. El oficialismo pasó de largo estos reclamos y argumentó que por mucho tiempo el Infonavit fue caja chica de proyectos personales y políticos y ahora tendrá mayor transparencia y menor riesgo de corrupción. Se prevé que el dictamen sea votado a la brevedad en el Pleno del Senado, que tendría que convocar a un periodo extraordinario para que siga su proceso legislativo. Hasta aquí mi reporte. Así es, Leticia, muchas gracias. Y bueno, justamente vamos a establecer contacto, ya la veía usted en pantalla, Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI. Carolina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas noches. Denuncias y riesgos. ¿Los hay en esta iniciativa? Platícanos. Gracias, Paco. Buenas noches. Hay muchos riesgos en esta iniciativa, en este dictamen que hoy se ha aprobado aquí por la mayoría oficialista. Ya he escuchado la nota y se enuncian varios de ellos. En primer lugar, se quita la presencia paritaria en los órganos de control, que especialmente los comités. Mayoritariamente los espacios serán para el gobierno, es decir, antes estaba empatados, había dos del gobierno, dos de los patrones y dos de los trabajadores. Ahora serán cinco del gobierno y cuatro entre trabajadores y patrones. Y esto va a ser que la naturaleza también está cambiando, se va a volver el Infonavit en una constructora de vivienda, que además es inequitativa, porque tendrá un régimen especial fiscal, exento de muchas cuestiones, y evidentemente pues no tendrá controles, no tendrá transparencia, el comité de auditoría estará en control del gobierno, el de vigilancia. Acaban de señalar en la nota que presentaste que tampoco tendrá la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto es una de las cosas más delicadas. ¿Por qué? Porque hay dinero, más de 2.4 billones de pesos ahí, que no son del gobierno y que además son como un banco, tiene créditos, tiene un manejo que requiere, de otra manera hay un riesgo enorme para el sistema financiero del país. Oye, mencionas que no habrá controles. Cuando los tuvo, tuvimos una enorme corrupción, ya lo mencionaba ya hace un momento, ¿cuántas unidades de construcción de vivienda hizo Infonavit hace 10, 15 años? Y quedaron abandonadas porque mal hechas, de muy mala calidad, lejos, sin servicios y transporte. La gente verdaderamente las dejaba y se quedaron ahí como pendientes para un Infonavit que también requería dinero. Hoy estamos hablando, y dime si estoy en lo correcto, estamos hablando del ahorro de los trabajadores. ¿De cuánto estamos hablando y tiene la capacidad de quitárselos así nada más porque lo deciden? Mayoritariamente, o sea, todo este dinero que está ahí son más de 2 billones de pesos, con B, billones de pesos. Y evidentemente hoy hay un grave riesgo. Yo creo que ha habido, sin duda, en algún momento, corrupción, que por cierto, en 6 años yo no vi que este gobierno, el gobierno que se llama, autollama la 4T, pusiera denuncias. Inclusive muchos de los que trabajaron en Infonavit hoy forman parte de los legisladores de Morena. Pero lo más importante aquí es que señalabas que hay 600 mil viviendas que hoy están desocupadas. Esas viviendas, el problema no se resuelve con esta reforma, porque están desocupadas porque se construyeron en lugares donde no hay servicios, donde era terreno barato. Esas cosas le corresponden regularlas a estos órganos de viviendas. Sin embargo, el problema no se va a resolver con esta reforma. Esta reforma tiene un propósito. La presidenta se comprometió con 1 millón de viviendas y no tienen dinero. El gobierno está quebrado. El gobierno hoy se endeudó un 80% en un sexenio. Un 80% más tenemos una deuda hoy los mexicanos. Y se acabaron los fideicomisos, los guardaditos, ya se fueron por las pensiones, ahora van por el ahorro de los trabajadores. En suma, hoy no tienen dinero y están viendo de dónde echan mano, porque ya se acabó la borrachera. Oye, Carolina, pero además tienen mayoría. Ojo con eso, ¿eh? Porque ya lo hicieron con las Afores, se fueron sobre el dinero no reclamado de las Afores. ¡Pum! Venga para acá.
¿sí? Y esto van a ser lo mismo. Ahí están los ahorros. ¿Qué hacen? Vengan y ay, cuando reclamen ya veremos qué hacemos. Insisto, tienen esa facultad, que sé que la tienen, pero tienen esa facultad. Sí, Paco, mira, y aquí lo terrible es que el director del Infonavit es el que era el director de Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, con 2 billones de deuda. Entonces, realmente, ¿por qué vamos a confiar en una persona que lo único que hace es quebrar empresas? Y esta empresa, que tiene 52 años, tiene números negros. De alguna manera no tiene problemas como el IMSS, que quieren convertirlo más o menos como el IMSS hoy en día, que tiene otra naturaleza aquí. Entonces, realmente estamos frente a un problema muy grave. Tienen mayoría. Aún les queda la Cámara de Diputados para reaccionar. A mí me preocupa, Paco, que los líderes sindicales hoy estaban sentados ahí, los líderes del Infonavit estaban sentados ahí, y cuando alguien me los presentó, les dije, ¿cómo están de acuerdo? Pues evidentemente los doblan a la manera de la 4T, y pues también hay empresarios que ya se acomodaron, que su única ideología pues, es hacer dinero. Entonces, realmente hoy los trabajadores están solos. Muchos no saben ni siquiera que tienen una subcuenta, y si las solicitan se las van a hacer de cuento como con las pensiones. Uf. Vaya, a ver, sé que presentaron una moción de censura. ¿Servirá de algo? Bueno, evidentemente ellos tienen una mayoría espuria, porque es una mayoría que obtuvieron de una manera incorrecta, ilegal, sin ética, sin escrúpulos. Realmente ellos tienen la mayoría, pero no tienen la razón, Paco. Aquí hay un grave riesgo, es una de las reformas más riesgosas que yo veo. Sí, totalmente de acuerdo, pero sí, y me parece muy correcto que lo digas, tienen la mayoría. Y eso, pues vamos, lo decía yo hace un momento al arrancar el espacio, posiblemente no le van a cambiar ni una coma y va a avanzar porque así está planteada. Pero hay necesidad, ¿sí?, de ponerle a los mexicanos los puntos sobre las íes y marcarle las alertas, en este caso, sobre sus ahorros. Carolina Villano, te agradezco enorme estos minutos. Al contrario, Paco. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Siempre.